Ya estamos listos para el debate entre nosotras. Y ahora sí se va a armar porque tenemos la casa llena. Y miren, siempre estoy yo hablando de infidelidad. Y si vamos a hablar de infieles, ¿hasta dónde llegan a ser capaces? ¿Tanto como para poner en su celular el nombre del amante o son más creativos y le cambian los nombres? Y como por suerte tenemos aquí a un infiel serial. ¡Danielito! ¡Danielito! ¡No, por Dios! ¿Qué fuiste? Yo estoy rehabilitado, yo estuve en rehabilitación. Pero mira, eres un buen ejemplo porque en toda esta semana, ¿sabes cuántas veces nos has dicho cuando me cacharon? Mira, si yo sé que esto iba a ser así, yo no vengo esta semana. Yo te dije pero que mira, yo sí estoy interesada en que hables y seas sincero porque tenemos una invitada especial. Ay. ¡Que pase! ¿Quién? ¿Quién? Mira, es una broma todo. Recuerden, muchachos, que estamos haciendo televisión. Hay que entretener. La broma le tiene que dar risa a todo el mundo. A mí no me dio risa. ¿A ustedes le dio risa? No. Alexandra, sí es amor. ¿Cómo están? Yo creo. Se puso rojo. Muchas gracias. Se puso rojo. Yo estaba esperando. Llegó la rehabilitadora. Entonces, a ver, Daniel, regresando a lo tuyo. ¿Qué? En el pasado, claro. ¿Cuáles han sido esos nombres tan creativos que tú le has puesto a esas mujeres, a tus amantes? Venga, venga. Te están mirando, Daniel, te están mirando. Cuidado. Ya yo no tengo ni ganas de nada. Creo que me cayó un poquito pesado el sándwich de permiso. El cerdo, me cayó mal el cerdo. El cerdo que invitó a la mujer mía. Bueno, ya vamos a regresar, porque sabes que todo esto es broma, ¿verdad, mi vida? Igual que va a ser broma cuando llegues a la casa y decir, no, era bromita. Ok, perdón, bueno. Lo que le decía es que uno tiene que ser muy creativo. Le digo, digo a mis amigos, creativo. Por ejemplo, eso de Juan el mecánico, en los Estados Unidos no aplica. ¿Por qué? Porque todo el mundo en los Estados Unidos tiene un carro en lease y tiene garantía, usted nada más que llama a la cosa esa, ya nadie usa un mecánico. Yo no tengo amigo mecánico desde que me mude para acá. Lo que llama la atención es que sepas que no funciona en los Estados Unidos. Claro. Es porque soy un analista de la conducta humana. No me confundas. Por ejemplo, si yo tuviera que dar un consejo, yo le pondría el nombre de mis amigos con una letra de más, porque eso no se nota. Ah, okay. ¿Entiendes? Por ejemplo, mi amigo Carlos, le pongo Carlito en uno. En uno. Y Carlitos con en ese dos. Cuando es otra cosa. Cuando tú ves la S, tú dices, sí. Sí, porque tenemos aquí a Andy Salandi, que es un el profe Salandi, el profe Salandi. Experto exactamente en lenguaje corporal. Sí. Entonces, él acaba de hacer exactamente una cara cuando acaba de ver ese mensaje. ¿Existen realmente acciones? Claro, y además acciones fisiológicas que yo sé que Chiqui va a tomar nota inmediatamente, porque hay reacciones fisiológicas, por ejemplo, la hiperhidrosis en gotica. No se habla mucho de eso, ¿no? ¿La qué? La hiperhidrosis. Tú y tus groserías hasta ahora de la mañana. Normalmente la gente cuando hace ejercicio suda de repente. Con gotas mucho más largas o la frente se marca, pero cuando tú descubres a tu pareja, tiene algo escondido, la frente va a crear goticas de sudoración o también la parte superior del bigote. Entonces esas son señales muy curiosas que ocurren. También fisiológicamente les empiezan a temblar los músculos laterales de los ojos o la parte lateral de la boca. Eso es para reír nada más. Y otra que también pasa es que se les borra la sonrisa rápido. Es como... Por eso es que las mujeres nos aplicamos botox. Pero lo cierto es que fisiológicamente hay muchas señales inequívocas cuando una persona... No, y si quieres ir más allá... Sí, claro. Claro, fisiológicamente te dan ganas de ir al baño. O sea. Pero a mí me llama la atención la diferencia que hay entre el hombre y la mujer. Porque nosotros las mujeres, yo hice también un estudio, ¿no? De la sociedad. Y hablé con mi amiga dominicana, que la amo, mi amiga soltera, y me dice, óyeme, Ale, dime, ven acá. Dime, linda, cuando uno tiene su cosita... Uno le pone su nombre porque uno no tiene nada que esconder. Ah. Y yo digo, oye, ¿verdad que sí? Además, que uno edita conversaciones, uno no borra conversaciones. ¿Me explico? En WhatsApp. ¿Qué? Uno no es que va a borrar la conversación, porque si él te va a revisar el teléfono y tú la borraste y se la borró, aquí hay gato encerrado. Yo voy a cortar internet en la casa. No hay más internet en la casa. Pero fíjate.
llévense todo. Daniel, pero hay que tener mucho cuidado porque estadísticamente la mujer es capaz de atender la llamada de teléfono del amante al lado del caballero, mientras que los hombres también. Lo que hemos estudiado, bueno, los que han estudiado actuación. A trasladarse del lugar. Eso es diferente. Anota. A ver, aquí lo que estoy viendo entre ellos. Este mundo, mira, este mundo tan delicioso. Tenemos exactamente la opinión de las mujeres y de los hombres. ¿Quiénes son realmente más, yo no siquiera voy a decir creativos, más mendigos a la hora de poner los nombres de las parejas? O sea, ¿quién pone realmente, como decía Alexandra, las mujeres en serio ponen el nombre de su no, amante? No, nosotros como no hacemos esto. Ay, ¿qué nombre ponemos? No, los hombres son casten eso. No vayas a creer, Chiqui. No. Nosotras tenemos una inteligencia emocional que permite que el manejo de un amante sea mucho más asertivo en el género femenino. Ahora nosotros, usted tiene inteligencia emocional, nosotros ahora tenemos inteligencia artificial que está eso es lo que necesitan ellos para poder manejar a un amante. Ahora, ¿quién pone nombre más creativo? Por ejemplo, los hombres son mucho más prácticos a la hora de poner Carlitos o el mecánico, o por ejemplo, que Carlito ahorita decía que, ¿cómo era que tú lo grababas, Carlito? No, pero no eran amantes, eran mis ligues, que les tenía que poner donde las conocía. Entonces, en vez de decir Juanita, era J. Walgreens. En el parque. A Walmart. Sí. Sí. ¿Tú vas de shopping a ligar? Sí, bueno, es un ejemplo. Señora, hay que llevarle para que quiera. Imaginas uno recibiendo una llamada que diga Sandra Walgreens, no le vas a prestar no le vas a prestar la debida atención hasta que Sandra Walgreens se convierte en algo que recurrentemente tu cerebro está recibiendo como de estímulo. Claro, al principio es así. En Venezuela y yo creo que en Cuba, Puerto Rico, Dominicana, Colombia, nosotros apenas vemos femenino, ya, ¿qué te hace llamando? ¿Pero por qué te llama? Porque uno pica alante, por si acaso. Yo tengo mucha amiga. Dice a tu hermana, tú dices, ¿por qué mi hermana te llamó a ti, no a mí? Pero al final de cuentas estamos viendo que no ponen el nombre de mujeres, tampoco son tan babas. Yo tengo un amigo y socio llamado Martín Alac, con H, y le pongo con J, entonces son dos Martín distintos. O sea, tú acabas de decir yo tengo, o sea, que lo sigues haciendo. No, estoy interpretando un personaje. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si tú estás haciendo algo, suena tu teléfono Martín con J, y solamente tu esposa te dice, está llamando Martín Halak, y no sabes si es con la H o con la J, y contesta el teléfono. Le digo, mi amor, ¿no eso conteste? Debe ser que hay un problema con la compañía, déjalo así, no estoy para problemas ahorita. Exacto. No estoy en eso ahorita. Ahí es donde tú dices, Penélope, él mismo o ellos mismos contestando quién es más creativo a la hora de poner. Yo tengo el perfecto es Scam Likely. Le ponle Scam Likely y ya con eso nunca cae, porque Scam Likely todo spam, mundo lo pero llama. Pero Scam Likely, uno, Scam Likely, dos, Scam Likely. Si en vez de emplear su tiempo en cosas más productivas, estos niños están pensando en cómo le van a poner al amante. ¡No es broma, es broma! De verdad, es un consejo para los amantes. Tengo muy calladitos a Alexis y a Carlitos. Yo estoy en el mismo barco que Daniel. Mi mujer anda por ahí, mi esposa. Evadiendo este momento. Tengo una mala noticia, brother. Tu esposa estaba aquí y ya se fue brava ya. Aquí murió. Entonces, Carlitos. Hey. ¿Qué nombres has utilizado? ¿Qué nombres has utilizado? ¿De qué están hablando? Lo que pasa es que, por ejemplo, yo utilizo el teléfono para lo que es, para contestar. El teléfono tiene que ser para contestar las llamadas. Claro. No tiene que ser para que a ver cuántas likes pongo, ni que cuántas subo, ni que cuántos mensajes. Ni que... No, yo sabré pero lo que hago con él. Pero en sus tiempos, de su juventud. ¿Cómo que en sus tiempos? En sus tiempos que tú. Perdón. Vámonos, respeta. Vámonos, respeta. El teléfono, ¿para qué se inventó? Para hablar por teléfono. Entonces ahí déjalo. Porque ahora que tú quieres poner, la gente ya de repente ya el texto todos y que vamos a poner y que voy a poner mis contactos y todo. Hasta los contactos se te pierden. ¿Y usted nunca tuvo un amante? No, cuando Carlito andaba en eso, no eran teléfonos, eran piedras. No puedo poner un hilo. No sé. ¿Sabes cuántos años tengo de casado? ¿Cuántos? 46 años. ¡Bravo! ¡Bravo! Mi mujer es una santa. Para casarse con un comediante hay que ser santa. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo tiene registrada tu señora? Mami.
ya. Ahora viene, cuando uno le asigna un nombre a un amante, es porque realmente ese tipo de relación tiene una connotación diferente a, claro, por ejemplo, claro, si Sandra y es Sandra y es amante y es una frecuencia que fue una sola vez y fue solo intimidad e intercambio de ideas, sí, por ponerlo en broma, tú la grabas Sandra. Claro. Pero si tú necesitas grabar Sandra Walgreens o el mecánico o la J o la H, ya tú estás pensando en que esa frecuencia puede inmediatamente generar una alerta en tu casa que te va a deteriorar. Pero te voy a contar una incidencia. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que un hombre inteligente verdaderamente va a andar poniendo el nombre de su amante en el teléfono? Lo dijiste junto, ay, es que está... hombre inteligente. Pero le echaron mucha la culpa a los hombres, pero también las mujeres cuando tienen un amante. Pero es absurdo, pues, ¿no? Se tapan. Dime, ¿cómo contestamos el teléfono si tienen amante? Una mujer que tiene amante sostiene el celular, baja la cabeza y luego se ríe. El hombre... esa combinación, mientras que el hombre agarra el teléfono y cubre con las dos manos y empieza a temblar y busca cómo alejarse. Mucho cuidado con eso porque la mujer sonríe luego de la cara seria. Anótenlo. De ahora en adelante, ni una bandida. Yo les voy a decir una cosa. Hablando de Daniel, que es el espécimen que yo conozco, ¿no? Daniel, yo entiendo que tuvo que hacer muchísimo trabajo de campo. Yo de verdad, por eso no lo regaño, ni lo castigo, ni lo juzgo, porque él me estaba buscando locamente toda su vida. Yo no había nacido. Intentó. Ayúdanos. ¿Sabes qué? Y con mujeres bellísimas, cosas. Yo me siento halagada, que me haya confundido, como dice Chiquilla, halagada. En eso sí tiene razón, en eso tiene razón. Claro, es que ella es muy graciosa, ya la dejo que ella diga todo. Yo. No, lo que pasa es que también, mira, por ejemplo, yo un sábado gigante, ¿no? Un sábado gigante a mí me rodeaban mujeres guapísimas, oiga, pero ella vaya mi hermano, pero bastantes mujeres, mucho, muy guapas, entonces, que no les andaba yo pidiendo el teléfono ni nada, que vas a... estabas rápido a caer en el pecado. Exacto. Inmediatamente. Ay, pero ¿se necesita más hombre como usted en este mundo? No, yo con uno basta. Con uno basta, ya, no lo inventes. No, con uno. Complica la vida. Creo que apuntémosle al bienestar, a la felicidad, al amor en pareja, al amor exclusivo, porque aquí se está notando que este grupo, ninguno de los dos grupos, sabemos manejar la situación. Es verdad. Uno, dos, tres. Cuatro oportunidades y loco, no viene. Mira, lo mejor de todo es que esperamos que no hayamos destruido un matrimonio el día de hoy. Lo decimos de corazón. Gracias, doctora. Gracias, Andy, por haber acompañado. Gracias a la producción por traer. Ay, Dios mío, ¿qué dice la abuela? Gracias a la producción. Y como dice mi abuela, algo que aprendimos el día de hoy es que los mendigos infieles le ponen hasta el nombre de su hermana a la que se andan cuchiplanchando toda la semana. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí de hoy. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!